Soy el abogado Scott Peterson. Somos expertos en migración. No estaré satisfecha hasta recibir los mejores resultados posibles. Llame con confianza. Ya escuchó usted al abogado Scott Peterson directamente de San Diego, que nos da esta introducción. Y sí, estamos con nuestros amigos de Interlex aquí con el abogado José Oliveros, que le damos las buenas tardes a la gente que nos está mirando en este día tan bonito. Sí, buenas tardes, Julio. Sí, la verdad que aquí en los primeros días de febrero, que ya con unos días con mejor clima, ¿no? Muy buenos días a todos. Oiga, Interlex, pues ya mucha gente nos identifica, mucha gente sabe que somos los expertos en trámites de migración o cualquier otro trámite que tenga que ver con el gobierno de los Estados Unidos. Muy importante que la gente ya nos ubica, que somos una empresa aquí en Mexicali y que también nuestro socio está ahí en San Diego. O sea, le da más seriedad a los asuntos migratorios. Por ejemplo, ¿quién me puede migrar? Así es, esa es una pregunta básica, ¿no? Ahí es la gran pregunta incógnita que muchas veces nos hacemos entre si comenzar un trámite migratorio o no. Aquí lo más importante es saber si el que nos va a pedir es nuestro familiar, es residente o es ciudadano. Los ciudadanos tienen más posibilidades de pedir a los familiares. Es decir, el ciudadano norteamericano puede pedir a sus hijos, a su esposo o esposa, a sus padres y a sus hermanos. Aquí es importante hacer la diferenciación de que si tiene hijos de menores de 21 años, lo haga lo más rápido posible, en virtud de que es muy rápido ese trámite, dura 10, 12 meses. Si los hijos cumplen 22 años, ya el trámite se va a 10, 15 años de espera. Entonces, si lo va a hacer, que lo haga de una vez. Y ahora nos vamos con los residentes permanentes. Ellos, es un poco más limitado el número de personas o familia que pueden pedir. Ellos solamente pueden pedir a sus hijos y a sus esposos o esposa, ¿no? Entonces, aquí también aplica la misma regla de los 22 años, de 21, 22 años con los hijos. También de preferencia hay que hacerlo antes de que cumplan los 22 para que sea mucho más rápido, ¿no? Ahí está, vaya apuntándole porque vamos a tener promociones, señora. Vaya agarrando el lápiz para anotar el teléfono de las promociones. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta desde la visa láser. ¿Nosotros qué trámites podemos realizar aquí con Interlex? Así es, Julio. No, nosotros podemos, en Interlex hacemos toda la gama de trámites migratorios. Residencia permanente, ciudadanía, visa láser, tarjeta Sentry, récords migratorios, todo esto que se le puede preguntar al gobierno de tus antecedentes, todos los trámites. Lo hacemos, renovación de micas, todos estos trámites lo hacemos aquí en Interlex. Si una persona, por ejemplo, cometió un error en Estados Unidos y obviamente podría ocupar, pedir un perdón, ¿lo puede también tramitar aquí? Sí, efectivamente, los perdones, ya sea en la petición migratoria o el perdón de ventanilla, que es el de la visa de turista, que nosotros también le podemos decir cómo lo pida. Este es un perdón verbal. Muchas veces ahí hay historias negras que les cuentan que son por escrito, etcétera, ¿no? Es un trámite relativamente sencillo. Nosotros les decimos cómo es verbal ante el oficial consular, y nosotros los podemos guiar de una manera confiable, ¿no? Aquí le decimos que sí o le decimos que no. Le decimos la verdad, si hay trámite que seguir o si no hay nada que hacer, aquí nosotros no andamos con cosas. Así es, Julio, es lo más importante. Nosotros hay veces que la persona viene a que le digamos lo que él quiere escuchar, ¿no? Nosotros le vamos a decir lo que nuestra opinión y la experiencia es el resultado que va a tener con la autoridad consular. Le decimos, ¿sabes qué? Tú no tienes posibilidades o tienes pocas o tienes todas las posibilidades, pero te lo vamos a decir, no te vamos a vender falsas expectativas, ¿no? Es muy importante. Teléfono para la promoción, porque en estos momentos está apareciendo en pantalla, pero yo te lo quiero decir de viva voz, porque si miraste Tres Grupero, llámanos, diles que miraste Tres Grupero y únicamente la consulta ¿a cuánto se la damos? Al 50% de descuento, nomás digan que nos vieron en Tres Gruperos y es el 50% en la consulta. 50% de la consulta le vamos a descontar, es que sí, llámenos ya al 253-9989. ¡Ay, lo dije bien! 686-253-9989. Muchas gracias, abogado. No, al contrario, Julio, ahí los esperamos en Interlex, en el 253-9989, y en Facebook ponemos seguido promociones, así que si nos quieren buscar en Interlex Abogados Mexicali, ahí aparecen las promociones. De Boloña, que el chorizo brinca, cualquier trámite que tenga que ver con Estados Unidos, ¡háblanos! ¡Guárale!